En las instalaciones del Centro Cultural Tulio Febres Cordero de la ciudad de Mérida, analistas españoles y venezolanos se dieron cita para abrir el debate en torno al neoliberalismo del viejo mundo versus socialismo del mundo nuevo. Estamos viendo, estamos experimentando en este momento una activación inusual, completamente distinta a lo que suelen ser las campañas electorales, no solo en nuestro país históricamente, sino en todas partes del mundo, donde el hecho político no se remite exclusivamente a la actividad de la presentación del candidato, de la propuesta o de la invitación al voto, sino que abarca estadios en los que usualmente no se consideran en las campañas electorales, entre ellos este foro que estamos llevando por iniciativa de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela en todo el ámbito nacional. Yo lo primero que quería indicar es que el título es bueno porque el neoliberalismo es viejo. El neoliberalismo es un proyecto viejo que tiene que ver con la dominación de los pueblos, ¿no? El neoliberalismo lo que busca es siempre el éxito social de una minoría y de alguna forma machacar los derechos de los pueblos, machacar los derechos de los ciudadanos, favoreciendo siempre los intereses de los grandes capitales, de los bancos, de los ricos en definitiva, ¿no? ¿Qué tiene el socialismo como horizonte político de fraternidad, de solidaridad, de unión? Que busca el bienestar, busca la felicidad de la mayoría de la población. ¿Y eso cómo se ve? Eso se ve con las medidas que se toman, ¿no? Por tanto, no puede ser un modelo de futuro, un modelo neoliberal que está favoreciendo siempre los intereses de las minorías, de las minorías ricas, las minorías que han discriminado los derechos humanos siempre, ¿no? El hambre que existe hoy en el mundo y que ha existido siempre en el mundo existe en el ámbito del capitalismo, en el mundo capitalista, en el mundo neoliberal. El hambre, la generación de miseria existe en esos espacios por la naturaleza vertical del modelo capitalista que es la explotación del hombre por el hombre. A la luz del escenario europeo y de cara a las elecciones del 7 de octubre en Venezuela, alertan acerca del candidato de la derecha venezolana. Tremendamente preocupante que un aspirante a presidir un país como este sea tan desconocedor de la realidad política, social y económica de España y de Europa, donde en su artículo no haga una sola mención a las políticas de ajuste neoliberal y sí tenga muchas frases que recuerdan mucho a lo que el Partido Popular y el señor Mariano Rajoy ha dicho antes de las elecciones que le llevaron a la victoria en noviembre del año pasado. Su portavoz en el Senado inmediatamente se precipitó, una vez celebrada la campaña electoral y obtenida la victoria, en decir textualmente: ya se ha terminado la campaña, ya podemos decir lo que vamos a hacer. ¿Qué medidas ha tomado Rajoy? Que a mí me recuerda mucho a Capriles, ¿no? Porque Rajoy venía vendiendo una imagen blandita, ¿no? Como que él era de derechas, pero no tan de derechas, como que él iba a respetar ciertas cosas buenas de la izquierda, igual que dice Capriles, ¿no? Que va a respetar las misiones, mentiras, ¿no? Yo creo que no hay que dejarse engañar, ellos vienen a lo que vienen y el que es neoliberal lo es. Otra cosa es que se camuflan, quieren, lógicamente quieren ganar el voto social y muchas veces pues mienten y manipulan en las campañas electorales, ¿no? Venezuela es a nivel mundial ejemplo de vanguardia en procesos de cambio en beneficio de las mayorías, alimentando la esperanza de los pueblos por construir el verdadero socialismo. Por tanto, recuperar la democracia, repolitizar la sociedad y que ese proceso de repolitización tenga la expresión en un proceso constituyente verdaderamente democrático como fue el que se produjo en este país en 1999 es una de las experiencias que nosotros probablemente sobre las que le tenemos el ojo puesto, ¿no? Lo que sucede el 7 de octubre es crucial. Y no exagero en absoluto, y con eso estamos aquí, para el desarrollo del planeta, para el desarrollo del continente. A mí me gustaría que si fuesen capaces de seguir alimentando la esperanza para el resto del planeta,
para la profundización de un modelo. Y cabe la posibilidad enorme de que el próximo día 7 le volvamos a dar una bofetada a los poderes de todo el planeta.